Este personaje os suena forzosamente. Nos lo mencionan en el colegio a todos, sentó las bases de las matemáticas y por eso nos lo mencionan, y su método se descubrió a raíz de un techo por el que se pagó 2 millones de dólares. Como todos los personajes que despierta mucha admiración a lo largo de la historia, y más incluso si nacieron hace tantísimo, con Arquímedes pasa que cuesta trabajo diferenciar la leyenda de lo que pudo ser verdad. Pero bueno, como siempre os digo, leed y mirad todos los libros y vídeos que consumáis, siempre con una vista crítica, incluido por supuesto los que yo hago aquí. Este genio griego nació en Siracusa en el 287 a.C., pero completó sus estudios en la Biblioteca de Alejandría. Tengo un hilo en Twitter sobre este enclave emblemático de los libros, la Biblioteca de Alejandría. Os voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo por si os apetece. Y bueno, no me voy a enrollar aquí con los teoremas de Arquímedes, de todo lo que escribió y demás, porque sé que me quedo aquí solo, porque esto es YouTube. Y entonces vamos a lo importante, vamos a lo morboso. Este señor es al que le atribuyen la frase de dadme una palanca y un punto de apoyo y moveré el mundo. Bueno, pues fue un tío adelantado. Como digo, vamos a lo sensacionalista. La poliorcética. La creación de instrumentos bélicos. Los cacharros para la guerra. Roma estaba en expansión y llegó el turno de conquistar Siracusa. Pero la inteligencia e inventiva de Arquímedes prolongó el asedio más de lo que los romanos hubiesen querido. La llegada de los romanos a Siracusa se daba mayormente por mar, dada la situación geográfica de Siracusa, en una isla, ¿no? Y lo que sufrió la flota romana todavía se comentaba de boca en boca 3 siglos después, cuando Plutarco y Luciano de Samósata lo pusieron por escrito. Todas esas cosas que los romanos vieron que habían sufrido gracias a la pericia ingeniera de Arquímedes. Por un lado, se decía que los de Siracusa tenían grandes maderos con punta que aparecían saliendo de las murallas y eran capaces de cogerle a las naves y hundirlas en el mar. Tenían otra máquina que se clavaba en los barcos y los arrastraban hasta estrellarlos contra rocas o inutilizarlos en las orillas. Y por supuesto, Arquímedes inventó el fuego valyrio, o sea, perdón, el fuego griego. Se dice que con espejos sustorios utilizaba la luz del sol para prender fuego a los barcos romanos. Esto apunta a que la historia, pues, se nos ha ido un poco de la mano y se ha exagerado un poco, o mucho. Pero bueno, lo que sí es cierto es que Siracusa resistió a los romanos más de la cuenta. A la vista está que los romanos terminaron por decidir asediar la ciudad hasta que los siracusanos se quedasen sin víveres y sin recursos, ¿no? Bueno, al final acabó cayendo y cuando los romanos entraron en la ciudad, se cuenta que Arquímedes estaba enfrascado, concentrado en su problema, y llegó un soldado romano a detenerlo y decirle que le acompañara a llevarlo ante Marcelo, el general romano. Arquímedes le dijo que se esperase, que tenía que solucionar un problema que le estaba costando mucho. El soldado, pues, no se lo tomó bien y lo mató, cuando Marcelo lo quería vivo. De hecho, parece ser que Marcelo incluso, bueno, castigó al que lo había matado. Hay otra versión que dice que Arquímedes ya iba camino a Marcelo para presentarse ante él y llevaba debajo del brazo instrumentos matemáticos. Los soldados le vieron cosas, esos instrumentos extraños que no conocían y lo mataron porque no se fiaban de si eran armas o algo. Claro, por la fama que tenía Arquímedes y lo que le habían hecho a los barcos, que no haría ese tío con cualquier instrumento a bocajarro. Entonces, pues el pobre Arquímedes murió por un compás. No, hombre, lo mató un soldado. Para que luego me digan que estudiar no mata. Se nos ha conservado varias obras escritas atribuidas a Arquímedes, pero parece que la que más interés ha levantado es la titulada como El Método, en la que Arquímedes cuenta, obviamente, la metodología que él seguía para llegar a sus investigaciones y dar con sus teoremas, ¿no?, tan importantes en la matemática.
Este texto fue descubierto en 1906 por Johann Ludwig Heiber en un palimpsesto, es decir, un pergamino reutilizado, que encontró en Constantinopla. La obra, en algún momento del siglo XII, fue borrada y encima, pues, en la misma piel de ese pergamino, se habían escrito salmos y oraciones. Lo importante, a quien interesaba lo del método de Arquímedes. Hombre. Pero la letra original en griego no desapareció del todo. La tinta siempre deja una marca y sobre todo en pergamino, en piel, porque es bastante, bueno, la tinta es corrosiva. Y bueno, pues pudieron desentrañar lo que ocultaban esos salmos y oraciones. El texto desapareció 100 años desde que lo descubrieron, pero en 1998 apareció en una subasta. Y bueno, pues un comprador anónimo pagó por él 2 millones de dólares. El comprador lo donó al Museo Walter de Baltimore. Así que, gracias, señor anónimo. Si queréis saber más acerca de este texto, del método y su contenido, os dejo en la descripción un artículo que habla sobre su descubrimiento y todo el proceso histórico que ha conllevado este libro del método de Arquímedes. Pues hasta aquí el vídeo. Un saludito. Adiós.